Aquí con ustedes, esto es Duro y Directo. Gracias por estar ahí. Esto es Al Pan Pan y Al Vino Vino. Miren, a propósito del merengue, señores, que como yo he dicho, el merengue no es solo un ritmo, es la música de nuestro país, parte de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, definitivamente. Y entonces también, aparte de la cultura y lo que representa, no de que porque la UNESCO, ya sabemos que eso no sirve para nada, pero es un negocio además del cual vive mucha gente y buscan el sustento de su familia. Y a propósito de que cuando hablamos de Nueva York, la plaza, eso, esto está jodido aquí. Nueva York está... no sé lo que vaya a pasar, hay que buscar alternativas, pero definitivamente el hecho de que usted no vea aquí que las orquestas ya vienen porque no lo aguantan, ya los precios, hay que decir que el público ha cambiado. Hay un público que ya antes era merenguero, pero que ya está con el reggaetón, con el dembow. Y ya la gente que le gusta bailar merengue, ya estamos un poco pasado meridiano. Ya no se baila en la discoteca tampoco. Un día de esto voy a hacer un trabajo de eso. Ya en la discoteca no se baila como antes, que usted veía la pista llena. La gente va ya porque le gusta el ritmo y porque le gusta un artista. Si a eso le agregamos de que casi es difícil que esté un artista, un merenguero pegado, ya no se pega casi un merengue, se complica la cosa aún más. Pero bueno, a propósito de que la plaza de Nueva York está jodida, de que los merengueros ya casi no pueden venir aquí, vienen por un baile, dos bailes, lo más. Pero cuando te habla de República Dominicana, a pesar de todo lo que se dice, señores, allá la plaza está mucho mejor que aquí. Los merengueros allá como que tienen más oportunidades. Entonces, fíjense, yo entrevisté a Omi Solano en estos días que estuve por Santo Domingo. Estuve indagando sobre los precios, preguntando, pero a veces los precios varían mucho de los artistas, especialmente hablando de los merengueros. Y Omi me estaba dando alguna pincelada, pero además de eso, él también fue a otro programa y estuvo hablando de esos precios y lo que a uno me sorprende, lo que están cobrando algunos merengueros. De verdad que sí. Y como les digo, ellos se mantienen muy activos allá. Cuando hablamos de los merengueros, por ejemplo, que no tienen orquesta, como Monchi Capricho y como estos merengueros, Ray Polanco, Charlie, todos estos merengueros que no tienen una orquesta, sino que ellos viven mayormente en Estados Unidos y van allá a tocar y así, pero eso ya es algo aparte, porque ellos no viven allá realmente fijo, no tienen grupo allá. Pero cuando los que viven allá, señora, que hay que decir también que los merengueros de los 80 son los mismos que siguen dominando hoy. Por ejemplo, Fernando Villalona, miren, me ha sorprendido de verdad que Fernando Villalona todavía en Santo Domingo cobrando 900 mil pesos, casi un millón de pesos. Eso es algo increíble. Y eso es algo, señores, que Fernando aún, a pesar del tiempo y todo, se mantiene como una figura estelar, tocando mucho. Eso es increíble. Ya no es el mismo, obviamente, de años atrás, porque los años pasan y pisan y pesan, pero Fernando se mantiene con un cariño increíble de la gente. Viene aquí a hacer actividades especiales donde hay que pagarle un dinero también. Pero hablando de Santo Domingo, sería 900 mil pesos al Mayimbe. Fernando Villalón es uno de los que
de lo que más cobra, ya es increíble todavía a esta altura del partido. Miren, Sergio Vargas, a mí me sorprende también que Sergio cobre, claro, la figura de Fernando, porque ahí con Fernando hay que pagar por el nombre también. Es una figura muy fuerte, el artista más grande que ha dado República Dominicana en cuanto a carisma, el apoyo, el cariño del público, obviamente que es Fernando Villalón. Entonces Sergio está cobrando por lo menos 700,000 pesos, o sea, por debajo de Fernando. Increíble, de verdad que, como les digo, a pesar de que Sergio, quizá las condiciones, Sergio más joven que Fernando y sus condiciones vocales están mejor que la de Fernando, pero aún así hay que pagar por ese nombre del Mayimbe, como les digo. Los hermanos Rosario también me sorprende que después de tantos años, de tanta trayectoria, y todavía aún sin tener un tema en la radio, se mantienen cobrando 1,200,000 pesos. Eso es mucho cuarto. Porque para muchos no, mucha gente diría, pero que ya es 1,000,000 de pesos. Pero señores, cuando tú estás hablando de una fiesta, y por eso es que ponen la bebida tan cara, porque pasa que esos cuartos es difícil en una puerta, por eso que tienen que estar cobrando hasta la picada de ojo en esos bailes. 1,200,000 pesos. Fíjense, Toño Rosario cobra 800,000 pesos, más o menos, a ver, ¿dónde 800? Hay que decir también que esto puede variar, porque no es lo mismo una fiesta popular que una fiesta privada, que una boda o cualquier fiesta para una compañía específica, que a veces pagan mejor, pero estamos en un promedio de lo que ellos cobran más o menos. Yo pensaba que Toño estaba cobrando más que los hermanos Rosario. No sé, me sorprende, verdad, que los hermanos Rosario estén cobrando prácticamente 400,000 pesos por encima de Toño. Eso es mucho. Eso es mucho dinero, me sorprende. Porque a pesar de que los Rosarios tienen, obviamente, el nombre de los Rosarios pesa más. Estamos hablando de los hermanos. Eso fue lo que comenzó la dinastía Rosario. Toño se separó, se quedó en Puerto Rico. Ha hecho su historia también. Ha tenido quizá más altas y bajas que los hermanos Rosario. Definitivamente que el nombre de los Rosarios pesa más que el de Toño. Por eso están cobrando más. Y además esa disciplina que tienen esos hermanos Rosario. Alex Bueno también es un caso, señores, sui generis, un caso increíble, que me dicen que en Santo Domingo está cobrando a 700,000 pesos. Eso es algo, una bendición después de todo lo que ha pasado. Alex, que para mí es el segundo allá. Alex Bueno para mí es el artista, el segundo artista más querido, con más carisma, de República Dominicana. Increíble. Fíjense que está cobrando prácticamente lo mismo que Sergio, a pesar de todo lo que ha pasado con Ale, que no ha pasado con Sergio, y se mantiene, porque es que Ale es muy fuerte. La figura también de Ale es bueno. Cuando usted habla de ese nombre, es demasiado, demasiado fuerte ese nombre en la sociedad dominicana. Ale es, mantiene un grupo impecable, su voz, gracias a Dios, sus registros son impecables. Aquí en Nueva York también Alex está cobrando muy bien. No es lo mismo de pasar de usted cobrar que 2,000 o 3,000 dólares hasta cobrando 20,000, 18,000 dólares, 15,000 dólares, señores. Y eso simplemente es la disciplina. Dios lo ha bendecido con una voz increíble, tantos éxitos, y Ale se ha puesto palo de él, y definitivamente un hombre responsable con su orquesta, que me cuentan que es un tipo que se mantiene con sus ensayos, montando sus temas. Y ahora ni hablar
dirigidos por el maestro Dari Dari. Así que enhorabuena a De Bueno. Ramón Orlando también me sorprende lo que cobra también, porque está cobrando, dicen, entre 600 y 500 mil pesos. Pero ¿qué pasa? Que la diferencia es que Ramón Orlando anda siempre como que no anda con una orquesta específica. Eso le resta mucho. Ramón debió estar cobrando ya igual que todo eso, que Fernando, igual que los Rosarios, pero como que Ramón, como que no sé si es que él prefiere estar tocando así, como que no quiere mucha responsabilidad, y lo que hace es que hace una orquesta, lo contratan y busca a los músicos. Tiene que cuidarse el maestro Ramón, mío personal, tiene que cuidarse, porque en estos días estuve escuchando una presentación ahí, que señor, eso desastroso, que daba pena ese sonido. Ya no hay corista. Ramón Orlando en sus tiempos, con Feni Ortiz, con Diomedes, con quién más, tantos músicos, tantos buenos vocalistas que tenía ahí, Ramón Orlando, pero ya no, ya eso no aparece. Ya tiene que tener ahí dos que burro, como dicen, que no sabe ni siquiera hacer coro. Yo no sé qué es lo que pasa con eso, porque allá ellos no encuentran un par de muchachos que canten bonito, que hagan coro bonito, no sé por qué. Pero desastroso una presentación que vi de Ramón Orlando ahí. Tiene que cuidarse el maestro y tratar de tener una orquesta, que él anda, no sé, él está cómodo así, ganándose su cuarto sin mucho compromiso. Pero ahí está, así está la cosa. Señores, Omega, dentro de los urbanos, de los merengueros, hay que decir ya Omega prácticamente es un clásico, porque ya tiene muchos años. Y entonces Omega está cobrando 800, 700 mil pesos. Es mucho dinero para Omega, que también es un tipo que goza del cariño del público. A pesar de todas las veces que ha caído preso, a pesar de todos los problemas que ha tenido Omega, lo siguen poniendo incluso en la radio. Aquí usted escucha la Mega, por ejemplo, la X, y ahí lo están poniendo constantemente a Omega sin tener un tema nuevo. La gente lo sigue, las emisoras poniendo, la gente lo sigue apoyando, y él tiene su carisma, hay que decirlo también. Omega, el fuerte, ahí está. Los merengueros están mucho más estables en República Dominicana, definitivamente. Siguen haciendo muchas actividades allá. Faltan muchas cosas para que el merengue pueda seguir posicionado. Ya no es lo mismo, pero tampoco hay nuevos relevos. Rafaeli, entre otros. Miren otro lío de Rafaeli que salió por ahí. Y como que no sé qué es lo que pasa, que estos muchachos no se posicionan. Manicruz tiene una élite. Los Popis no es un artista popular, carismático, como eran estos artistas. Pero ahí está. Lo que falta a estos merengueros es que sean más justos con los músicos, que le paguen mejor y que tengan más compasión de estos músicos, señores, porque un artista que se lleva 900 mil pesos para la casa puede pagarle mejor a los músicos. Y bueno, hay muchos problemas, siguen los problemas con eso, de verdad que sí. Después seguimos hablando de eso, pero ahí está Santo Domingo, el merengue sigue muy bien. En Nueva York, la plaza jodida. Pero en Santo Domingo ellos siguen metiendo mano y ganando mucho, mucho cuarto. Gracias por estar de nuevo con nosotros. Como siempre, estamos aquí, duro y directo.